Continúa en la Cámara Baja el debate por la ley de bases, al mismo tiempo que continúan las reuniones a contrarreloj para que el gobierno tenga la aprobación de esta ley ómnibus, como se suele llamar habitualmente. Bueno, esto se da en el marco de una jornada marcada por la violencia, donde se intentó interrumpir la sesión, pero sin éxito, y por supuesto siguió con normalidad. Lo que se sabe hasta el momento es que de las 36 empresas a privatizar, se bajaron a 27. Esto fue un acuerdo en diputados y se retiran de la privatización el Banco de Inversión y Comercio Exterior, la Casa de la Moneda, Dioxitec, la Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio y Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Lo que sí también pudimos ver es que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, junto al vocero Manuel Adorni, estuvieron aquí en el palco del Congreso, y en estos momentos el ministro del Interior, Guillermo Francos, está presenciando la sesión. Como decíamos anteriormente, continúan las reuniones donde el ministro Francos también es una parte de la negociación justo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque obviamente el gobierno quiere que sí o sí la ley se apruebe sin interrupciones. Bien, a propósito, gracias Victoria, a propósito, los diputados de La Libertad Avanza están proponiendo no hablar ellos para acortar un poco la sesión y que se llegue antes a la votación. Estaremos atentos. Pero vamos nuevamente con Gabriel Gamarra, allí en vivo, afuera del Parlamento, afuera del Congreso. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Gabriel, contanos. Bien, seguimos en las intercepciones de la avenida Rivadavia y Entre Ríos. Yo no sé si llegás a escuchar los bocinazos de las personas que están circulando por aquí, por la avenida Rivadavia, rumbo hacia 11, en dirección a 11, tocando bocina, apoyando a los manifestantes, con los dedos en B, algunos tocando bocina. Y del otro lado, ahí donde vemos que está la prefectura, atrás la cantidad de gente, y el cántico es uno en este momento: la patria no se vende, la patria no se vende. Tratando también de que se vote de forma negativa el proyecto ley de bases que se está debatiendo hoy desde las 12 del mediodía, y también el DNU. Un párrafo aparte, cerca de las 19 horas, cuando te contaba que hubo enfrentamientos de todo tipo, que hubo gas pimienta, de que había llegado la policía motorizada, gran cantidad de gendarmes, difícilmente compararlo con otros momentos, la cantidad de gendarmes. Pero en un momento se dispararon balas de goma, lamentablemente. Pretendían que la gente, los manifestantes, vayan a la vereda, que suban a la plaza, o que vayan a la vereda hacia la izquierda, pero que tenían que liberar Avenida Rivadavia. Ese fue un enfrentamiento fuerte que duró varios minutos, y ahí hubo gases lacrimógenos, hubo balas de goma, ahí hubo muchas personas heridas, mujeres. Y allí también, Gaby, hubo colegas también, Dani. Ajá, allí vemos la imagen, tenemos a Eduardo Beriboni cuando el SAME lo lleva, justamente se supone que afectado por algunos gases. También Beriboni el día anterior había estado acostado sobre la calzada, pero hoy directamente el SAME lo llevó a un hospital cercano. Sí, exactamente. A ver, te contaba, fue la misma imagen lamentablemente que se vio ayer, y esperemos que no se vea mañana, porque esto va a continuar. A ver, si hay cuarto intermedio, continúan a las 12 del mediodía o a las 10 de la mañana, continúa mañana viernes para votar en general. Y si no, también va a haber actividad, porque se va a votar los artículos que no están de acuerdo, tanto sobre todo la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, ¿no? Esos dos espacios sobre todo tienen varios artículos para tratarlos de forma particular. Esperemos que no se vuelva a repetir. Hoy decíamos, colegas heridos, manifestantes heridos con balas de goma. Hay que resaltar en el día de ayer, herido ni más ni menos que nuestro compañero Alfredo Simón, que estaba cubriendo todo lo que estaba sucediendo en la plaza, también fue lastimado. En un momento, después de las balas de goma, aparecieron rápidamente, ya creo que se vio en el informe o en un momento, los representantes del sector de la izquierda. Nicolás del Caño fue el primero que trató de hablar y llegó a hablar con el jefe del operativo de gendarmería, diciéndole, por favor, no agredan.
¿sí? Porque la gente lo único que quiere es explayarse, quiere mostrar su disconformismo con respecto a este proyecto de ley de bases. Lo escucharon poco, porque en un momento hubo una orden y prácticamente lo barrieron, como a todos los manifestantes, a él siendo diputado también lo barrieron. En el momento de que estaba declarando con la prensa, ahí pasa, la policía va y viene permanentemente. Claro. Llegó Miriam Bregman también, que había salido del recinto, se acercó hasta aquí, habló con los medios, repudió todo lo que estaba sucediendo y esperaban, los dos esperaban que en un momento entrar y pedir que la sesión pase a cuarto intermedio, porque entendían que era casi imposible. Está sesionando y acá, a menos de 100 metros, había balas de goma, había gases lacrimógenos, había personas heridas. Es más, recuerdo ahora una persona sobre Avenida Entre Ríos, eso fue cerca de las 10 de la noche, que tuvo que ser asistida por el SAME y la retiró a un nosocomio cercano. Después de esos legisladores, ya daría la sensación que se habían informado en el recinto todos. ¿Y quiénes fueron los que bajaron? Primero Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. Cuando sube, dice, cuando habla con nosotros, nos dice, ahora les voy a informar a todos el bloque para que bajen. Y efectivamente, bajaron varios legisladores, entre ellos Máximo Kirchner. Estuvo dando vuelta por la plaza, entendía que esto no podía ser, que no sabía si había que suspender o no la sesión, pero que realmente esto era una locura. Lo que estaba sucediendo a las 7:30 de la tarde era una verdadera locura. Alguno hasta se animó a preguntarle, ¿no sería conveniente que haya un nuevo paro o un paro general y no lo que sucedió de un paro de 12 horas de la CGT? Eso dijo, descartalo. Eso no, bajo ningún punto de vista, no está en el análisis. Pero vamos a ver si podemos interrumpir la sesión de hoy. Evidentemente, cuando fueron y pidieron a ver si podían interrumpirla para el día de mañana, porque esto era un verdadero escándalo, se decidió por mayoría que no, por eso en este momento siguen sesionando.